Buenos días. A partir de este momento, agradecemos a las y los invitados y asistentes programar sus equipos de radiocomunicación en modo silencio o vibración. Escucharemos un mensaje de Protección Civil. La Academia Mexicana de Cirugía le da la más cordial bienvenida a su auditorio. Por su seguridad, le pedimos poner atención al siguiente mensaje. Este auditorio tiene una capacidad para 252 personas cómodamente sentadas. Ubique el lugar donde usted se encuentra. Respete la rampa y el área para sillas de ruedas. Recuerde que es muy importante portar, en todo momento, una identificación personal. Este auditorio cuenta con tres salidas de emergencia, una al frente y dos en la parte posterior. Es importante recordar que en caso de siniestro, lo primero es guardar la calma, no correr, no gritar y no empujar, así como hacer caso a las indicaciones de los brigadistas de Protección Civil identificados con este logotipo, quienes nos guiarán a las zonas de seguridad fuera de este auditorio. Por su atención, gracias y que tenga un excelente evento. Distinguidas personalidades que integran el Presidium de Honor, invitados normativos de la Coordinación de Investigación en Salud y AMIT, el Instituto Mexicano del Seguro Social se complace en recibirles y darles la más cálida bienvenida a esta ceremonia de firma de convenio de colaboración de investigación científica para dispositivos médicos entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Asociación Mexicana de Industrias Innovadoras de Dispositivos Médicos. Presentaremos a las distinguidas personalidades que el día de hoy enmarcan esta ceremonia. Preside esta ceremonia con la digna representación del Dr. César Raúl González Bonilla, titular de la Coordinación de Investigación en Salud. Con la digna representación del licenciado Alejandro Rafael Paulini, presidente de la Asociación Mexicana de Industrias Innovadoras de Dispositivos Médicos. Les acompañan Dr. Joaquín González Ibarra, jefe de la División de Desarrollo de la Investigación. Maestro Héctor Varilla Soto, vicepresidente de la MIT. Licenciada Ana Riquelme Francis Stein, directora ejecutiva de la MIT. Pedimos a nuestras autoridades y a las y los asistentes ponerse de pie para entonar con todo entusiasmo el himno al Instituto Mexicano del Seguro Social. Una madre y su regazo son símbolos de un amor indeclinable. A un pueblo que avanza infatigable, con rumbo al porvenir, nunca lo. Al fruto que se protege frente al pecho, la madre cubre al niño sobre un lecho, un lecho que es amor, patria querida, con sus alas. El ave con honor
Distinguido presidio, mi audiencia, pueden tomar su lugar. Gracias. A continuación, escuchemos con atención las palabras de bienvenida a cargo del doctor César Raúl González Bonilla, titular de la Coordinación de Investigación en Salud. Muy buenos días a todos. Con su permiso, señor presidente de la AMID, distinguidos miembros de este presidium, colegas, amigos todos, con un saludo de la doctora Carolina Ortega Franco, quien es nuestra titular de la Unidad de Educación, Investigación y Políticas de Salud, quien por una asignación de trabajo que se le hizo esta mañana no nos puede acompañar. Este convenio general de colaboración que vamos a firmar es para el instituto muy importante, porque se trata de establecer las bases de colaboración para un apoyo mutuo con el propósito de impulsar la innovación en investigación de alta tecnología. No es para nada gratuito y me parece que es muy significativo que estemos en este recinto, que es la Academia Nacional de Cirugía, porque muchos de los, avances tecnológicos que tiene el instituto precisamente tienen que ver con este tipo de, digamos, de inventos que tienen que ver con la cirugía, que tienen que ver con nuevos aparatos. Por supuesto que hay muchos otros campos, pero en el instituto una buena parte de las patentes que tenemos de este tipo tiene que ver con desarrollos quirúrgicos. Por supuesto que mediante este convenio los pacientes podrán contar con tecnología innovadora basada siempre en el desarrollo de protocolos de investigación que preserven la calidad de los experimentos, siempre en beneficio de nuestros derechohabientes, y que seguramente va a repercutir de manera muy positiva en la calidad y calidez de los servicios que ofrece nuestro instituto. El Instituto Mexicano del Seguro Social y la AMID van a conjuntar sus esfuerzos y recursos para realizar diversas actividades relacionadas con la investigación científica y con el desarrollo de la tecnología médica. Específicamente, proyectos de investigación científica, proyectos de desarrollo tecnológico, eventos académicos y de difusión, la asistencia técnica en materia de administración y protección de la protección industrial, de la propiedad industrial, derechos de autor y transferencia tecnológica. De tal manera que para nosotros es un gusto que estén ustedes aquí. Este es un convenio que estuvimos buscando durante varios años. Se estuvo trabajando muy fuerte para ello y pues qué bueno que sea el inicio, ¿verdad? Porque a partir de aquí tendremos que tener proyectos específicos de colaboración que son realmente donde se va a ver el esfuerzo plasmado y por supuesto productos ya específicos que sean pruebas de nuevos dispositivos o desarrollos de dispositivos. Quiero que sepan también que nuestros lineamientos para lo que es el aprovechamiento de las patentes del instituto está cambiando, de tal manera que muy pronto vamos a poder publicar unos lineamientos que permiten el desarrollo conjunto de dispositivos, empresa e instituto, puesto que nuestro actual lineamiento no lo contempla. Pero la modificación de este lineamiento es muy importante porque sí lo va a permitir. Entonces, esperamos que eso sea un adelanto que nos lleve a tener empresas en conjunto ustedes. Entonces, nuevamente sean bienvenidos y enhorabuena que este convenio se firme el día de hoy.
Gracias, doctor. Para dirigir un mensaje alusivo a este evento, solicitamos la participación del licenciado Alejandro Rafael Paulini, presidente de la Asociación Mexicana de Industrias Innovadoras de Dispositivos Médicos. Gracias. Bueno, buenas tardes y muchas gracias a todas las personas que nos acompañan hoy, en cantidad muy reducida, dadas las circunstancias que todos conocemos, pero igualmente muchas gracias. Y bueno, y también saludo y agradezco al doctor César Raúl González Bonilla, y muchas gracias también por sus palabras, por recibirnos el día de hoy, al doctor Joaquín González Ibarra. Bueno, también les pido, le hagan llegar nuestros saludos a la doctora Carolina Ortega Franco, así como a las autoridades del IMSS. Y bueno, y también saludo obviamente a todos los colegas de nuestra industria de dispositivos médicos. En tiempos de cambio, nuestra mejor brújula sin duda es la experiencia y la innovación. Y hoy, gracias a la firma de este convenio de colaboración de investigación científica para dispositivos médicos con el Instituto Mexicano del Seguro Social y la industria de dispositivos médicos en México, en este caso representada por la MID, se facilitará la investigación y la coordinación entre el sector público y el sector privado. Es algo que realmente comparto sus palabras, doctor, es algo que nosotros también hoy estábamos comentando, un convenio que veníamos buscando y trabajando sobre este tema por varios años, y la verdad que llegar a la concreción de este esfuerzo nos pone realmente muy contentos. A través de este convenio buscaremos colaborar en investigación científica en la materia con el objetivo de tener mejores prácticas en lo que es procesos de evaluación de tecnologías innovadoras y adquisiciones públicas. Además, podremos establecer proyectos de investigación científica para dispositivos médicos, así como brindarnos asesoría y apoyo en la elaboración de prototipos y rediseño de proyectos. Me gustaría aprovechar la ocasión para señalar también la importancia de los dispositivos médicos, los cuales están presentes en todo el proceso de atención al paciente, ya sea desde el momento de la prevención, luego en el momento del diagnóstico, el posterior tratamiento y obviamente en el monitoreo. Por lo tanto, cuanto más innovadores sean estos dispositivos con los que se atiende a cada persona, mejores serán los resultados que se obtengan en cuanto a la salud, el gasto de bolsillo y obviamente el ahorro al sistema de salud público. Nuestro país vive cambios acelerados y por ello, en la MID nos hemos enfocado en innovar para generar propuestas de valor con las que más mexicanos puedan acceder y beneficiarse con nuestras tecnologías médicas. Seguramente todos coincidiremos en que el principal reto al que nos enfrentamos como industria es el acceso. Y por lo tanto, es tiempo de llevar la innovación a otro nivel con nuestras tecnologías, con nuevos modelos de adquisición, con procesos más fuertes a favor de la ética y la transparencia, y con nuevos modelos para que todos los ciudadanos que así lo requieran, sin importar su condición, puedan acceder a tecnología de punta que beneficie su salud. Desde la MID estamos convencidos que con la firma de este convenio se obtendrán mejores prácticas en la evaluación de tecnologías, además de que se hará más eficiente el acceso a terapias innovadoras en beneficio de los derechohabientes del IMSS y surgirán proyectos de investigación que impacten positivamente a la industria de dispositivos médicos y otorguen los mejores resultados para México y para todo el sector salud. Actualmente, somos el proveedor de dispositivos médicos más importante de Estados Unidos, somos el octavo exportador a nivel mundial y el primer exportador a nivel de Latinoamérica. Y esto es gracias a que el enfoque de la MID y de toda nuestra industria reside justamente en el desarrollo competitivo y el impulso de la mejor tecnología en equipo médico a favor de la población mexicana, de las instituciones y de los profesionales de la salud. Por lo tanto, los beneficios de nuestra industria
deben expandirse completamente hacia todos los eslabones de la cadena de valor y es fundamental mantener un diálogo abierto con las autoridades. Necesitamos hablar de manera abierta, propositiva y clara para encontrar coincidencias a fin de contribuir con la gratuidad y cobertura universal planteada por el gobierno con mayor eficiencia y de ahí la gran importancia de la firma de este convenio. Nuestro objetivo es encontrar soluciones. Por ello, autoridades que hoy nos acompañan, les reiteramos nuestra disposición para impulsar más iniciativas conjuntas que tengan resultados concretos. Estamos comprometidos para seguir trabajando en el cuidado de la población, a través de la tecnología, innovación y salud. Sabemos que el reto es muy grande, pero estamos seguros que trabajando de manera conjunta y propositiva lo lograremos. Así que nuevamente, doctor, muchísimas gracias. Estamos realmente muy, muy contentos de llevar a buen final, a buen puerto, todo este trabajo de años para la firma de este convenio. Y bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias, licenciado Paulini. A continuación procederemos a la firma del convenio de colaboración de investigación científica para dispositivos médicos entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Asociación Mexicana de Industrias Innovadoras de Dispositivos Médicos. Para el cierre de esta ceremonia, recibamos el mensaje del doctor Joaquín González Ibarra, jefe de la División de Desarrollo de la Investigación. Gracias. Doctor César, con su permiso, licenciado Paulini, si me lo permiten, también el resto de los integrantes del Presidium. Me gustaría comentar que esperamos que la firma de este nuevo convenio de colaboración entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Asociación Mexicana de Industrias Innovadoras de Dispositivos Médicos, permitirá tener el marco jurídico para que los más de 500 investigadores que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social, de los cuales más del 70% pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, puedan contribuir a la formación de capital humano, también puedan desarrollar nuevos y diversos proyectos de investigación, puedan llevar a cabo la generación de nuevas publicaciones
y también el registro de patentes. Para mí es importante mencionar que los investigadores del Instituto Mexicano del Seguro Social han contribuido activamente en el área de la innovación, no solamente en el área de la ciencia básica. Por mencionar algunos ejemplos, actualmente tenemos 6 patentes, entre las que destaca un biochip que permite la identificación del ADN del virus de papiloma humano, que hace más eficiente y rápido el diagnóstico del VPH. También se tienen actualmente 3 solicitudes de patentes en trámite, entre las que destacan un bastón blanco para invidentes, el cual está acondicionado con señalización auditiva, y un modelo de utilidad referente a un separador automático para realizar colecistectomías. Por lo que esperamos que esta colaboración, por su naturaleza, fortalezca el desarrollo competitivo en el instituto y también impulse la mejora tecnológica de equipos médicos, entre los que pudieran destacar prótesis, equipos de laboratorio, agentes de diagnóstico, material quirúrgico y de curación, entre otros. Esperamos que este convenio de colaboración promueva la inversión en la investigación. También esperamos que en lo relativo a propiedad industrial y derechos de autor, continúe como hasta hoy, que el Instituto y el AMIT reconocen mutuamente los derechos que al respecto cada uno tiene sobre las marcas, las patentes, modelos de utilidad, diseños industriales y derechos de autor, obligándoselo a mantenerlos vigentes durante todo el tiempo que dure este convenio. Entonces, no me queda más que agradecer a la AMIT por el esfuerzo que hicieron para que esto se llevara a cabo, también a los integrantes de la Coordinación de Investigación en Salud, y esperamos que esta colaboración sea muy productiva para la investigación y los derechohabientes del Instituto. Muchas gracias. Gracias, doctor Joaquín. Agradecemos la asistencia de quienes integraron la mesa de honor y a las y los presentes por su atención. Que tengan excelente tarde.